Enguany el lema és Desemmascarem les violències, és a dir, que la campanya va dirigida a visualitzar les diferents violències masclistes que poden haver. La Llei dels Drets de les Dones a erradicar la violència masclista, que definia el concepte com aquelles conductes de domini, control i abús de poder que fan els homes sobre les dones. Dins de l'àmbit de sensibilització, podríem destacar diverses activitats que fem una mica més lúdiques, però que la intenció d'aquestes activitats és que vingui tota la ciutadania, que prengui consciència del greu problema que tenim a la ciutat i a tot arreu, i que ho prengui també com un tema que és un tema públic, que no és un tema privat. Aquestes jornades estan dintre de la idea que té el protocol o de les accions que té el protocol sobre la formació continuada. Per què formació continuada? Pues perquè les dones tinguin cada dia millor atenció. Cuando nos referimos a violencia en la que remedia una relación de intimidad previa, una relación previa entre la víctima y el agresor, ya es un subtipo dentro de esa violencia de género, un subgrupo. Tenemos, por tanto, un agresor, que es un varón, una víctima, que es una mujer, entre los cuales media una relación previa de una relación sentimental. Se suelen diferenciar tres tipos de malos tratos. El maltrato físico, que es el más evidente, que es aquella conducta que lleva implícito el uso intencional de la fuerza contra otra persona, de modo que encierra riesgo de lesión física, de daño o de dolor. Dentro de ese maltrato físico a veces se incluye también el maltrato sexual, pero yo he preferido separarlo por aquello de que incluye, tiene unas connotaciones de intimidad que son un poco diferentes a lo que es la violencia física. Y luego está como yo digo, el gran desconocido o el más difícil de identificar, que es el maltrato psicológico, que son conductas que producen, así de una manera general, que producen en la víctima desvalorización o sufrimiento. Es más bien una diferenciación técnica porque en la práctica se solapan, se combinan y difícilmente aparecen de manera aislada.